Hola abuelo y abuela, soy Ricky Becerra, su nieto digital. Hoy vamos a hablar de algo que me preguntaron y que a ustedes les hace, parece mucha falta, la cámara del teléfono y cómo podemos hacer mejores fotos y mejores videos. Quédate aquí, en Mi Abuelo Digital. Lo primero, abuelos, es buscar entre todos los iconos la figurita de la cámara, que como pueden ver es este icono que está aquí, que es una cámara. Pero hoy vamos a centrarnos en lo más básico, cómo tomar una foto. Recuerden, este teléfono en especial es un iPhone 11 Plus y cuenta con tres cámaras o tres lentes. Primeramente este, que es la cámara normal. Luego tenemos un zoom y aquí lo que hace es, como pueden ver, un gran angular. Entonces tendríamos tres opciones de la misma foto. Esto con el gran angular, esto con el primer plano o zoom y esta que sería la foto normal o la original. ¿Cómo poner un flash? Aquí en este icono que ustedes ven aquí abajo, este es el flash. Le damos aquí esta esquina y como pueden ver es un icono que tiene una flechita o un rayito. Le vamos a dar en él y podemos ver tres opciones. Una, el auto flash. Cuando ponemos el auto flash, el teléfono va a hacer un análisis de qué nivel de oscuridad o iluminación tiene la foto y de esa manera sabrá si poner el flash o no. Estos teléfonos inteligentes cuentan en su mayoría no solo con las cámaras traseras, sino también con una cámara delantera para hacer los llamados selfie. ¿Cómo podemos virar la cámara para hacer un selfie o una foto de nosotros? En este icono que está aquí arriba. Le damos y como pueden ver, aquí estamos. ¡Hola! ¿Cómo poner un timer para hacer una foto automática? Ok, ponemos el timer que es esta figurita y podemos ver cómo tenemos 3 segundos o 10 segundos. Vamos a poner en este caso 10 segundos y ahora rían porque nos vamos a hacer un selfie automático donde mira, no tengo ninguna de mis dos manos tocando el teléfono. ¿Preparados? Cuenten conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, riendo todos, 1. Pues abuelo, ya saben cómo hacer una buena foto con su teléfono inteligente. Recuerden que los teléfonos del programa están habilitados para que usted muestre su duda, preocupación, inquietud. Y si hace una buena foto, mándelas que las vamos a poner en este segmento. Yo soy Ricky Becerra y me despido como siempre. Quiero que usted sea mi abuelo digital. Nos vemos.